Ya tenemos un refuerzo, un mendocino, Ayosa Lucas. Este chico tiene 26 años. Yo les comento un poquito más o menos su trayectoria. Debutó en Independiente Rivadavia, después tuvo un paso por Jorge Newbery en el Federal B, luego también jugó en Maipú de Mendoza, el Federal A y el campeonato, 2017 con Jorge Newbery, el Federal C y el Federal B, después tuvo un paso por el equipo Gutiérrez, donde ahí fue compañero de Bruno Fittori, que por ahí viene recomendado, recomendado un poco por José y Bruno, que nos pusiéramos en contacto con este chico porque le gustó mucho cómo juega. Así que bueno, se habló con el chico, nos pusimos en contacto enseguida y en un par de días nomás pudimos arreglar con él dentro de lo que el club se había propuesto pagar los refuerzos. El segundo refuerzo que hemos logrado era el puesto fue 10, juega de 10. Y bien de 10, el puesto ideal de él. Por eso José Luis apuntaba mucho a ver si podíamos llegar a traerlo. También ya hoy fue confirmado, lo confirmamos como refuerzo a Bresan Andrés. 28 años, este chico de Río Cuarto, bastante conocido. En el 2015 jugó en el ascenso y salió campeón con Reducción, donde convirtió 18 goles. Después en el 2016 tuvo el ascenso con Alberdi, donde convirtió 13 goles. En el 2017 se fue por la Liga de Alejandro, fue a la Liga de Canal, jugó para Alejandro, donde salió campeón. Donde convirtió 12 goles. En el 2018 jugó el Federal con Alberdi y vuelve a la Liga de Canal, donde pierde la semifinal. También nos recomendaron mucho este chico. Disculpame, chico de 9. Y bueno, el tercer refuerzo es Cristian Belucci, que ya todos lo conocen. Ya se incorporaría también a San Martín en los primeros días de enero.